Alberti, ya has estado jugando en Grandes Ligas en las últimas semanas y ahora te toca jugar con futuras estrellas. ¿Cómo ha sido muy rápido para ti estos días? Fue increíble, ha sido, como comenté en un principio, cuando llegué, ha sido increíble estas dos semanas y media, una corredera de aquí para allá, de allá para acá, pero muy divertido, muy emocionado por esta oportunidad de estar aquí, súper contento de haber podido hecho mi debut en Grandes Ligas y en donde quería, en la ciudad de Chicago. Algo muy impresionante, que unos momentos que nunca vas a poder olvidar en tu vida. Pues. Además, ovacionado en el Quick Lips, no a todo el mundo lo recibe como con una celebración como contigo, esa buena labor que hiciste. Bueno, sí, eso fue algo muy emocionante, que el público me estaba esperando en Greeley Field, y mi segunda salida, o sea, mi primera salida como abridor, también recibí una ovación igual que la primera, y es algo que te hace sentir como orgulloso, ¿me entiendes? Y es algo que siempre lo sientes en el pecho, que tú estás, wow, 40.000, 50.000 personas viéndote, representando a tu país aquí en Estados Unidos, es algo muy, muy increíble, una bendición de Dios. Y estás compartiendo con Omar Vizquel como coach, con Álvaro Espinosa también, y con varias estrellas, que no solamente como técnico, sino también futuras estrellas como tú, Álvaro. Cuéntanos lo que significa para ti estar con ellos. No, increíble, you know. Entonces, estaban todos emocionados porque llegué justamente a la foto y me dijeron, hasta que por fin llegaste, pensamos que no ibas a llegar. Y tanto, que malo que no te vamos a poder fichar aquí porque ayer tuve que lanzar. Pero no, como todos, emocionado de estar compartiendo con estas estrellas venezolanas, que como lo fueron Espinosa y Omar Vizquel. Quisiera que le mandaras un saludo específicamente a los guayaneses, que están tan orgullosos de que tú estés aquí. No, un saludo para mi tierra, para Ciudad Guayana, especialmente a San Félix, de donde soy, donde es toda mi familia, mis padres y todos mis amigos. Sé que todos están muy contentos en la ciudad por este logro. Uno más del pueblo que llegó a Grandes Ligas y gracias a Dios vendrán cosas mejores con el favor de Dios. Un reto importante, y allí salió una figura, por ejemplo, como Robert Pérez. Uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol. Sí, es algo increíble. Bueno, Robert Pérez de Vistersol. Estamos cerca porque yo soy de Nueva Chirica, entonces estamos ahí cerquita en el, como se dice ahí, cerca en el barrio, pues. Alberto, estamos en una ciudad como Chicago, donde hay tantas figuras, donde siempre están peleando en Serie Mundial y campeonatos de divisiones. Cuéntanos el llegar tan joven con una responsabilidad tan grande con un equipo tan histórico como es. Es increíble, es como le he dicho a mucha gente, es algo que tú lo puedes soñar, pero nunca va a pasar como lo soñaste, sino que es algo espectacular, ¿me entiendes? Porque un equipo que tiene historia, tiene, como tú dices, muchas figuras, muchas estrellas, una rotación increíble, puro gente caballo, como decimos nosotros, pues, gente que tiene su nombre en Grandes Ligas, juego de estrellas, probablemente... podemos decir que James o Silvestre pueden ser salón de la fama en el béisbol, y tener la oportunidad de compartir en el locker room y de compartir en el estadio con esos veteranos que te den consejos, que te apoyen, es algo increíble, es una responsabilidad muy grande de llegar al estadio y que estén todos ahí, que te estén apoyando, es algo increíble. ¿Qué tan importante es tener a Wilson Contreras detrás del plato? Un compañero tuyo venezolano, que a pesar de su corta edad, ya es un veterano en Grandes Ligas, con dos juegos de estrellas y liderando una rotación tan importante con ese nombre que tiene. Es algo, para mí, fue algo muy importante, ¿me entiendes? Porque primero nos conocemos desde que yo firmé. Fue mi primer catcher que me quechó mi primer juego como profesional en jugando paralelo en Venezuela en el 2013. Y algo increíble, la confianza que te brinda Wilson detrás del plato, a pesar de que, tú sabes, somos del mismo país y todo, pero es una comunicación increíble, y la confianza que me brinda Wilson atrás del plato es algo que de verdad no... Como quien dice, no te da tiempo a que pienses o a que estés nervioso, nada, porque te sientes como que lo estuviera, como que no fuera la primera vez tuya pichando ahí, sino que tuvieras ya tiempo pichando.